Los maestros llegaron hasta la Secretaría de Educación de Medellín, en donde pidieron que les mejore su salario y la situación de salud, pues aseguran que no se les valora su labor. El primero es que hay unas deudas con el ministerio y unos compromisos del paro anterior que todavía no se han cumplido, entonces estamos pidiendo que se cumplan. Estamos diciendo que la jornada única, como se viene implementando, no es la mejor manera. No se han dado las condiciones básicas para implementar y ya a la fuerza se está llevando. Los docentes piden negociaciones con el gobierno para poder llegar a acuerdos y no resultar afectados. Centramos en unos puntos que han sido eje. Uno es lo de la política pública frente a la financiación de la educación, donde nosotros estamos pidiendo un 7.5 del Producto Interno Bruto para la educación y para que realmente se logre cubrir con calidad esta. Las personas que marcharon en la tarde de este martes esperan una pronta respuesta por parte del gobierno que les garantice estabilidad y bienestar.